tardes, amigos de Récord. Yo soy Patti López de la Cerda y les doy la bienvenida a una emisión más de Top 5 con la mejor información deportiva. Comenzamos con el número 5. Los Panzas Verdes de León ya planean el Clausura 2013 y vislumbran los futuros refuerzos para la siguiente campaña y la Copa Libertadores. El Maza Rodríguez es una de las opciones que manejan, según informó una fuente a Récord, toda vez que el central ya no jugaría en Alemania y negó su posible regreso a Chivas. Para la delantera buscan a Miguel Sabá de Monarcas, pues desean que sea mexicano y con un peso específico. En caso de no concretarse, buscarían a un sudamericano. Nery Castillo también podría cambiar de aires y dejar Pachuca para enrolarse con el cuadro Esmeralda, lo cual podría definir la directiva leonesa durante los próximos días. En el número 4, la negociación entre Ángel Reina y Chivas está atorada. El delantero de Rayados de Monterrey rechazó el ofrecimiento que le hicieron los rojiblancos, el cual es inferior a lo que percibe actualmente en la Sultana del Norte. Aunque parecía que todo se estaba resolviendo fácilmente para que Reina se convirtiera en el primer refuerzo del rebaño de cara al Clausura 2013, apareció un obstáculo que continuamente se le presenta a la institución rojiblanca. Reina está dispuesto a cambiar de camiseta, pero el salario que en primera instancia se le ofreció no fue del agrado del ex americanista. La directiva tapatía quiere contratar a Reina ya que es una petición del propio John Van Schip. Por tal motivo se espera que Chivas haga un intento más para amarrar al jugador rayado. En el número 3, Cirilo Saucedo, portero de los Xolos de Tijuana, señaló que a lo largo de la campaña el equipo mostró mucha hambre y que cuando tiene que sacar los resultados lo hace, por lo que confía que puedan vencer en la final al Toluca y salir campeones. Saucedo afirmó que el equipo fronterizo cuenta con la capacidad para llevarse el título y enfatizó que ante los Diablos deben matarse al doble de lo que le hicieron en la temporada, pues deben pelear con todo por el campeonato, pues no saben si tendrán otra oportunidad similar. Cirilo también afirmó que la cancha sintética del Estadio Caliente es un aliado, pues a los rivales les cuesta jugar con ese pasto, por lo que tratarán de sacar ventaja en el duelo de ida el próximo jueves. En el número 2, Tito Vilanova, técnico del Barcelona, no convocó a Lionel Messi para el duelo entre los catalanes y el Alavés. El estratega culé dejó claro que la ausencia de Messi en la lista se debe a que prefiere que descanse a que piense en el récord de Müller de más goles en un año. Vilanova dijo que Messi no juega solo para conseguir ese récord, pues sería peor para él. Una cosa será consecuencia de la otra y si lo hiciera, Leo le habría pedido jugar este partido de Copa, afirmó el técnico de los catalanes. Messi está a tan solo 3 goles de empatar la marca de 85, marcados en un año por el alemán Müller, impuesta en 1972. Y llegamos al número 1. Luego de quedar eliminados a manos del Toluca en el Apertura 2012, América publicó este martes en su página de internet su lista de transferibles, la cual encabeza el argentino Daniel Montenegro. El Rolfi ha sido criticado por dar a cuentagota su potencial con el América y no pesar como debería un extranjero en el cuadro de Cuapa. Montenegro llegó al América proveniente del Independiente de Argentina en el 2009 y nunca se convirtió en el referente del cuadro azul crema. Otro de los transferibles del América son Rosinei, Patricio Treviño, Jorge Reyes, Daniel Acosta García, Pedro García, Isaac Acuña Sánchez, Daniel Márquez y el portero Armando Navarrete. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo los espero mañana con lo mejor de la información deportiva y los invito a que nos sigan a través de Twitter en @RecordTopSico.